Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola niños y niñas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy la profesora Laura del primer año de escolaridad del nivel inicial. Y hoy vamos a aprender algo muy divertido. Pero antes tenemos que saludarnos. Y tú ya sabes cómo vamos a hacerlo. Nuestra radio mágica nos va a ayudar. Para que ella pueda sonar, tenemos que decir: con música es mejor. Ahora todos juntos, vamos. Con música es mejor. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas los voy a saludar. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? De diferentes formas los voy a saludar. Saludo formal, emoji esquimán. Saludo apache, puño capitán. Saludo con las manos, saludo con los pies. Saludo con abrazos, saludo del revés. Hola, muy bien, ahora sí estamos listos para comenzar, niños. El día de hoy les traje una sorpresa. Para ver qué es lo que vamos a aprender, les tengo una adivinanza. A ver, van a estar muy atentos, escuchen muy bien. ¿Puedo ser un ojo o un barril sin fondo? Pero si tú me dibujas, vas a ver que no tengo lados y soy muy, muy redondo. ¿Quién seré? ¡Eso, muy bien! Es nuestro amigo el círculo y hoy lo vamos a recordar y vamos a jugar con él. Muy bien, niños, ahora sí, ¿se animan a jugar con los círculos? ¡Excelente! Vamos a ir a ver unas imágenes que preparé para ustedes. Tienen que ayudarme a encontrar todos los círculos que puedan ver. ¿Se animan? ¡Vamos con las imágenes! Ahora sí, jugamos con el círculo. Aquí vemos un zapato, un reloj y una computadora. ¿Cuál de estos tres objetos tiene forma circular, niños? ¿Cuál será? ¡Muy bien! El reloj tiene forma circular. Ahora pueden ver unos plátanos, una pera y una pelota. ¿Cuál de estos tres tiene la forma del círculo? ¡Eso! ¡Genial! La pelota tiene forma del círculo. Ahora quiero que estén muy atentos. Tenemos tres instrumentos musicales. La pandereta, la guitarra y la trompeta. ¿Cuál de estos tres instrumentos se parece a un círculo? A ver, pensemos. ¡Muy bien, niños! La pandereta tiene forma de círculo. Ahora podemos ver un libro, una almohada y una pizza. ¡Mmm, qué delicioso! ¿Cuál de los tres se parece más a un círculo? ¡Genial! La pizza se parece a un círculo. ¡Muy bien! Ahora pueden observar un sándwich, una galleta y una caja de avena. ¿Cuál de estos tres tiene forma circular, niños? A ver, vamos, ustedes pueden adivinarlo. ¡Muy bien! La galleta tiene forma circular. ¡Estamos listos todos para contar! ¿Cuántos círculos amarillos pueden ver? ¡Eso! ¡Uno, dos y tres
círculos amarillos. ¡Muy bien! Ahora necesito que estén muy atentos y sean muy observadores. Vamos a ver cuántos círculos grandes tenemos en la imagen. A ver, ¿contamos todos juntos? Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¡Excelente, niños! ¡Lo han hecho súper bien! ¡Excelente, niños! ¡Jugaron muy bien! ¡Me ayudaron bastante! Ahora sí, adivinen qué amigo ya llegó acá. ¡Muy bien! ¡El círculo está con nosotros! Lo encontramos y vino hasta acá para visitarnos. Él es el círculo. Recuerden que es una figura geométrica que no tiene lados ni tampoco tiene esquinas. Muy bien. Ahora vamos a jugar con nuestro amigo el círculo y todos los círculos que recolecté aquí en mi bolsa con forma circular. Muy bien. Vamos a jugar y vamos a armar figuras. Así que me van a ayudar. Aquí tenemos un círculo muy grande. ¿Qué color es este círculo? Naranja, muy bien. Y dentro de mi bolsa tengo muchos, muchos, muchos círculos. Así que vamos a jugar con ellos. ¿Qué podemos armar? A ver, vamos a sacarlos. Miren. Podemos armar muchas figuras con él. Ahí tenemos uno grande. Y vamos a ponerle otro encima. ¿Qué podemos armar? A ver, vamos y vamos a agarrar estos dos. Eso, muy bien. ¿Qué forma está teniendo? A ver, estén muy atentos. A ver, aquí voy a poner otros dos. Eso. A ver, y ahora vamos a buscar otros dos círculos. Muy bien, miren estos dos. Me vengo por aquí y los pongo abajo. Tiene la forma de un... Véanlo bien. ¡Un oso! ¡Muy bien! Y podemos jugar de esta manera. Ahora sí, niños, que ya jugamos con los círculos, que los encontramos en muchas imágenes, vamos a hacer el trazo del círculo. Recuerda que el círculo se realiza con una línea curva. Una línea curva que llega a cerrarse. Así que lo vamos a practicar. Vamos a usar unos crayones y tú puedes usar el material que tengas en casa. Recuerda que para sostener nuestro crayón o lápiz tenemos que usar nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice, formando la boquita del bebé tiburón, ¿eh? Bebé tiburón, brum, brum. ¡Muy bien! Entonces, con este bebé tiburón es que vamos a sostener nuestro crayón. Y vamos a trazar el círculo. Mira muy atento. Vamos a comenzar por arriba y vamos a dar una vuelta entera con una línea curva hasta cerrarlo. Muy bien. ¿Te parece si lo hacemos varias veces? Vamos a usar otro color. Y vamos a hacerlo de nuevo, pero esta vez sin parar. Realizamos muchos, muchos círculos. Vamos. Empezamos, lo cerramos y volvemos. Miren, miren. Muy bien. Rellenamos nuestro círculo. ¿Usamos otro color? Empezamos por la parte de arriba. Damos una vuelta entera. Eso. Muy bien. De esta manera es como realizamos nuestro círculo. Te invito a que tú puedas realizarlo en casa con el material que tengas. ¿Está bien? Y también puedas jugar con todos los círculos que encuentres en tu hogar. Espero que te haya gustado mucho la clase de hoy. Yo te mando un abrazo de oso. Espero que te portes súper bien en casa y nos vemos la siguiente clase. ¡Adiós, niños! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.
el uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.